Señoras y señores, fuerte aplauso en esta ocasión. ¿Dónde están? Les recibimos con un fuerte aplauso porque Michoacán también tiene una ganadería extraordinaria, Rancho Lobo. Frío, temperamento, se forma, señoras y señores, una hermandad. Ellos nacen en el hermoso estado jalisciense. Damas y caballeros, de por allá, de Autlán. Un aplauso. Es para convivir diariamente. Mis dos caballeros lo hicieron una sociedad. Para que el público se vaya con los ojos desde el cielo. El día de hoy, Isidro Jalisco es quien viene a sus lomos. Fuerte el aplauso para él. Guerrero, fuerte el aplauso para él. El Bengala será otra jugada de las grandes de la hermandad contra la Demi Trevi de Zapacapanango, Guerrero. Así que mis amigos, nos vamos. Ahí está, señoras y señores, la jugada número 11. Revienta el cajón, el torazo llamado el R1 de Rancho Loco de Siragüen. Y el que le jugada 15, el toro se llama Terrible. Pertenece a la hermandad y es el niño perdido de Jalisco. De puño y letra, mi amigo Neftalí Piñón de Zapitas de San Matías. Creo yo es la más pertinente y con más experiencia en este asunto. Para... Santísima Virgen de Guadalupe, cubre la arena en la vida. Esta Dios te dice humildemente que ha llegado el último día de nuestra última monta. Cuando las piernas y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes serán de tu Santa Rita, dile que sí, pero... ¡La Guerra de Jalisco! ¡Con esto! ¡Le quitó el señor la pistola y le da jalar! ¡Con ¡Oiga la plaza!
la cintura de acero que tiene este montador. La cintura es de acero. Felicidades, señoras y señores. Público bonito. Thank you.
aplauso al señor jinete y al señor ganadero. Mis respetos para los dos muchachos. Vámonos. El espacio es de ustedes, ¿o no? Y este valiente chaparrito, el violento de Guadalajara, Jalisco. Ahí está, compadrito. El reino de los cielos. Así me levanto yo, señor, con esas ganas de triunfar. En este peligroso deporte que es el jariqueo. Te pido, señor. Bendigas a todos los hermosos públicos. Bendigo y salvo a sus lugares de origen. A mis padres, a mi esposa y a mis hijos. Le des la fuerza necesaria. Es que cuando yo salgo a trabajar, venga a los cabezales y valientes, que tu muerte reúna por bueno. Amén. Quiero que me regalen tres vivas a Santa Rita de Casia. ¡Viva Santa Rita de Casia! ¡No se odia! ¡Viva Santa Rita!
¿Qué tal, mis amigos? Yo terminé la jugada en Santa Rita, Michoacán. Estamos con el amigo Norro Rosales de los Toros Torbellinos. Mi amigo, no, antes que nada, saludarlo. Con gusto, mi amigo. Todo bien, a gusto aquí, chingón. Mi amigo, no, hoy pues se vio un jaripeo bastante bueno, a mi punto de vista. Buenos jinetes, buenos toros, ¿sí cómo lo vio? No, pues yo creo que es lo que se necesita, ¿no? Para los buenos jaripeos, pues buenos toros, buenos jinetes, para que la gente aprecie y vea lo que es bueno. Yo creo que hoy estuvo, ahora estuvo chingón. Hoy, mi amigo Nono, como ya lo comentaba usted, vimos algo que no se había visto ya hace bastante tiempo, jugadas bastante peleadas. El día de hoy, pues le quitan el invicto a uno de los toros que forma parte de las filas de Rancho Loco, mi amigo Nono. Pues sí, pero haz de cuenta, yo me quedo contento porque hoy vi en realidad lo que los toros son y que siempre debe de haber un buen jinete, porque como hemos dicho, da... pues ahora sí que no hay toros, que ¿cómo es el dicho? No hay toros que... No hay toros que no le queden. Y pues hoy se vio aquí, pero pues me voy bien contento porque pues los toros me respondieron, yo creo que de lo mejor, y prueba de eso es que en mis 5 jugadas que participamos ahora, a todos me felicitaron y me pasaron haciendo el rollo, yo creo que porque las jugadas les gustaron. Mi amigo Nono, pues... yo creo que está de más la pregunta, pero ¿qué jugada fue la que más le gustó a usted de sus 5 toros que nos presentó? Mira, yo creo que una jugada muy buena y muy bonita era el torito que traemos ahorita, que desde ayer hicimos una buena presentación ahí en Sevina, y ahora venimos aquí a presentarlo, el único toro que traemos mexicano, que se llama el Mexicanito. Ahora se le vio aquí bien con un buen jinete lo que en realidad el toro trae, y la neta me quedo bien contento con eso porque pues yo creo que estuvo bueno. Mi amigo Nono, ¿algún saludo que quiera agregar, algo que tenga que agregar para despedirnos? Pues saludos, yo creo que a toda la gente por ahí que nos mira y que nos está siguiendo aquí en la página de la imagen del reparo, y a mis hijos por allá que están en Estados Unidos, les mando un saludo por allá, de su padre que ya saben que los quiere un chingo, y pues a toda la gente que nos apoya y que nos sigue aquí por la imagen del reparo, les mandamos un cordial saludo. Bueno, me escucharon palabras del amigo Nono Rosales, los Toros Torbellinos, la imagen del reparo. Nosotros nos vemos, hasta la próxima. Mi amigo Nono, siguientes jugadas para Rancho Loco. Pues mira, ahorita no tengo la agenda, pero tenemos acá para Capacuaro, Santa Escal. Hay varias fechillas, ahorita no me las recuerdo, pero hoy vamos, va cayendo algo de trabajito, gracias a Dios. Bueno, pues nos vemos, hasta la próxima con los Toros Torbellinos, mi amigo Nono. Saludos para todos, hasta luego. Córtale, mi chavo. ¿Qué tal, mis amigos? Ya terminó la jugada. Estamos aquí en Santa Rita. Estamos con el amigo Alan de los Toros Aventureros, el amigo Pato Ortiz. Mi amigo, antes que nada, saludarlo. ¿Y cómo vio la jugada usted de sus toros en la tarde-noche del día de hoy? Muchas gracias, compa. Gracias por la entrevista y gracias aquí por apoyarnos a la imagen del reparo. La verdad, la mejor página, sin ofender a las demás, también le echan muchas ganas, la verdad, pero la imagen del reparo ahorita es el top 10 de las páginas. Y pues la verdad... vinimos con todas las ganas de echarle todos los kilos. Sabemos que nos enfrentamos hoy, la verdad, buenos jinetes, pero creo que también por ahí los toros dieron lo suyo. Mi amigo, por ahí un toro blanco que pues no, ahora sí, como dice el amigo Alex, no le gusta el piso, le gusta el aire. ¿Usted cómo lo vio? Sí. No, muy bueno, la verdad, por ahí nos ha estado respondiendo bien, gracias a Dios, cada vez está agarrando mejor nivel de reparo. Antes la verdad era un toro nada más de vueltas, y ahora le está gustando el aire. ¿Mi amigo, algún saludo que quiera mandar? Claro, por ahí a toda mi familia, principalmente allá al Pato Ortiz hasta Pasco, Washington, y también a su familia. Ánimo, pues, ya lo escucharon, palabras nuestro amigo, córtale, mi chavo. Ahí estamos. ¿Qué tal, mis amigos? Ya terminó la jugada aquí en Santa Rita de Casia, Michoacán. Estamos con el amigo Lalo, don Efraín, y el amigo Soel de Ganadería Grano de Oro, Rancho Villahermosa, juntos la hermandad. Mi amigo Lalo, antes que nada, saludarlos. Gracias, saludos a toda la gente de Imágenes del Reparo. A toda esa gente, a toda esa hermandad de Imagen del Reparo. Gracias, mi amigo Lalo. Un jaripeo bastante bueno el día de hoy. Cabe destacar que pues no eran cualquier palomilla de jinetes, eran jinetes bastante buenos, mi amigo Lalo. 3 palomillas, de lo mejor, yo creo que son las 3 mejores de México, sin menospreciar a las demás, pero bastantes nombres había hoy dentro del medio de jaripeo. En la actualidad yo creo que estaba lo mejor que hay a nivel nacional, y sobre todo con la responsabilidad de llegar jinetes hechos y derechos y con mucha responsabilidad, y pues como lo vuelvo a repetir, hechos y derechos. Don Efraín, ¿sentimientos de usted al ver pues los jinetes que llegaron el día de presentarse a esta plaza? No, pues mira, unos jinetes
repito lo de él, de primer nivel, ¿qué puedes pedir más? Entonces, nosotros como ganaderos tenemos la responsabilidad de traer toros de primer nivel también, ¿verdad? ¿Para qué? Para presentar un espectáculo que al final del día el público es la responsabilidad para dar un espectáculo, que el cual yo pienso que se dio. Unas jugadas muy buenas, porrazos muy peleados. Entonces, para mí es algo muy, muy, muy satisfactorio. Mi amigo Soel, lo vimos en el sorteo. Siento que, bueno, como cualquier ganadero, un poco nervioso. A lo mejor un poco, pero no mucho. Contentos de estar aquí, felices de vivir este jaripeo muy bueno. Tres ganaderías que vinieron hoy, muchos buenos jinetes. Se vivió un buen jaripeo, bien fluido. Buenas montas, buenos porrazos. ¿Qué más le podemos pedir, verdad? Estar acá en Michoacán, vivir este jaripeo de primer nivel. Mi amigo Lalo, de los 5 toros que nos presentaron el día de hoy como la hermandad jalisciense, ¿qué jugada fue la que le gustó más? No, pues es que me lo pones difícil. Yo creo que, pues uno, como todo, se prepara para que los 5 toros, yo lo que les decía hace rato, decirte que primero que nada, darle gracias a Dios, se nos pasó. Darle gracias a Dios porque ningún jinete salió golpeado, que ellos son los intérpretes de esto del jaripeo. Y pues la pregunta que me dices, yo creo que un toro que se está ganando al público, y no es, es de mi grado de todos modos, o sea, es de lo que más queremos, pero un toro que está sobresaliendo es el gordito consentido, el mercado negro. Pero pues si me dices de cuál, pues yo todos, yo creo que en todo le ponemos todo el alma, todo el esfuerzo de tanto de Rancho Villahermosa, de Rancho Grano de Oro, los muchachos, los caporales. Yo creo que los 5 vienen preparados para dar su mejor espectáculo. Gracias a Dios, hoy nos fue muy bien. Y las demás ganaderías también estuvieron muy buenas. Decía mi compa, las quedas fueron buenísimas, los porrazos fueron buenísimos. Y lo más importante que no hubo, si tú te puedes ver, no hubo ninguna monta de 2 reparos, de 3 reparos. Todas las montas fueron arriba de peleadas. O sea, eso es de rescatarlo, eso es de llevarlo a todos lados, de seguir con esa mentalidad, nosotros las ganaderías hermanas, de tratar de dar lo mejor de nosotros para que haya espectáculo, de transmitirle eso a los jinetes, la confianza de que ellos se suban a un toro, que los que van a subirle al toro no van a subirle los ganaderos. El pleito no es contra los ganaderos, que sientan esa confianza los jinetes de que ellos van a pelear contra la bestia, ellos van a ir a un coloso a pelear contra un animal, no contra nosotros. Con eso mismo, esa confianza queremos transmitirle a todos los jinetes, que el pleito es con el toro y que así tienen que el pleito es en el ruedo. Claro que sí, ya lo dice usted, mi amigo Lalo. Y también cabe destacar que un jaripeo bastante limpio, donde únicamente se vio toro y jinete. Hay que rescatar esto de preguntarles a los jefes de cuadrilla qué podemos aportar más, o preguntarles qué podemos hacer más para que ellos se sientan cómodos para hacer una buena monta. Pretal delgado, cajón bajito, no presionarlos, todo eso. Si hay algo más, que jefes de cuadrilla se nos acerquen. Mira, Efraín, mira, tú, Lalo, me gustaría que sea así, ¿de acuerdo? Y hacer una unión, no un pleito, no una rivalidad, ¿no? Hay que unirnos para el público, para mí. Claro. ¿Por qué? Porque somos 50 y 50, jinete y ganadero. Pero necesitamos unirnos, no es una rivalidad. Que haga una buena monta, una buena quedada, perfecto. El público gana. Preguntarle al jefe de cuadrilla hoy, ¿qué podemos mejorar para hacer el espectáculo para el público? Claro que sí, ya lo dice usted, don Efraín. Y pues que también cabe destacar, ex jinete, hoy ganadero, don Efraín. Pues no lo dice cualquier persona. Mi amigo Soel, ¿algún saludo que quiera agregar usted para despedirnos? ¿Algunas palabras? Sí, a toda mi familia, compañeros de trabajo en Estados Unidos, en Massachusetts, un saludote para todos y toda la gente que nos mira a través de la imagen del reparo, claro que sí. Hoy sí nos pudo acompañar el amigo Soel, ya no lo habíamos visto por estos lados. Mi amigo Lalo, ¿algún saludo?
No, pues saludo a toda la gente que está detrás de nosotros, que ellos se quedan trabajando y nosotros solamente aquí somos la cara, somos los que estamos enfrente, pero detrás de las ganaderías hermanas hay un gran equipo por las dos ganaderías y seguir sobre ese tema, sobre dando espectáculo y que la gente estará contenta. Saludos a toda la gente que confía en nosotros. Don Efraín, ¿unas palabras para despedirnos? No, pues muchas gracias a todo Michoacán. Puro corazón. Ya lo escucharon. Puro empaquete y no te eres. Puro empaquete. Puro empaquete. Ya lo escucharon. Ellos conforman la Hermandad Jalisciense. Nos vemos en un siguiente video. Mi amigo Lalo, próximas presentaciones. Creo que ahorita nos vamos para el domingo a la tierra de Don Efraín. Jugamos 15 toros y de ahí vienen grandes fechas en agosto. Vienen grandes fechas la de San Lorenzo y la de Comachuén. Yo creo que son de las plazas mucho más importantes de toda la meseta purépecha. Creo que llevamos unos grandes compromisos esas dos fechas, que son las más representativas. Creo que a lo que es todo Michoacán, tanto Comachuén como la de San Lorenzo. Saludos a toda esa gente que está confiando en nosotros. Bueno, ya lo escucharon. Nos vemos en un próximo video. Hermandad Jalisciense, la imagen del reparo. Hasta la próxima.